Como sabéis, Zavala planea atacar el Omnipotente. Típica estupidez de Titanes. ¡Oh! ¿Goul tiene un destructor de soles? ¿Quién necesita un plan? ¡Me lo cargaré a cabezazos! No es estupidez, Asher. Es desesperación, arrogancia. Zavala se olvida de que es mortal. Dirígete al centro de la operación minera. Para escanear al Omnipotente, usaremos al Estratega, parte de la red de defensa interplanetaria. Estamos cerca, pero también lo están los Poseídos. ¿Y los Vex? No les hagas caso, ayudante. Luego nos encargaremos de ellos. Ikora, hay otro taladro. Este es grande, muy grande. Bien. El taladro ha perforado una entrada a la cámara del estratega. El escáner está dentro. Vale, encontremos los controles del taladro y movámoslo. Tenemos electricidad, pero el taladro sigue en nuestro camino. ¡Ja! ¡Qué apego tan gloriosamente irritante a las normas de seguridad! Tiene que haber un control manual en alguna parte. Es increíble que estos ignorantes de la Legión Roja no se dieran cuenta de que estaban perforando directamente hacia la cámara del estratega. Cada día pasan cosas más extrañas. Detecto un aumento en la energía paracausal. Las partículas de neutrinos se han quintuplicado. Quiere decir, cuidado con los poseídos. Necesitas un intérprete, Asher.
Desbloqueemos esos controles. Creo que hemos reactivado el taladro. ¡Yeah! Vuelve a la excavación y entra en la cámara del estratega. Estoy impaciente por cuestionar el plan de Bubucela. ¿Qué es exactamente un estratega? Es una inteligencia artificial diseñada para defender a la humanidad de lo desconocido. Oh no, el taladro se ha activado. ¿Eh? Levántalo antes de que colapse la cámara del estratega. Thank you.
¡Ja! Por fin, encontremos al estratega. Y Cora, nos dirigimos a la cámara. Será buenísimo. Le preguntaré a Zavala, ¿podrías decirme cuál es en Zeta Julius la capacidad destructiva aproximada del Omnipotente? Y él me dirá, no lo sé, Asher, porque soy tonto e imprudente. No le hagas caso. Encuentra al estratega y reconéctalo a la red. Nosotros haremos el resto. Reconectando a la red del estratega para iniciar un escaneo a distancia. Sí. Vemos la conexión en línea. Espera, han llegado poseídos. Thank you.
¿Cómo va el escaneo? Mal. El omnipotente está vinculado a la resonancia armónica de los tubos de flujo magnético del Sol. ¿Qué? Si Zavala vuela por los aires el omnipotente, el Sol también explotará. Debes saberlo ahora mismo. Orador, ¿qué hace a los guardianes merecedores de la luz? ¿Qué precio pagan por el poder y la inmortalidad? Devoción, sacrificio y muerte. Muerte. Explícate. La devoción inspira coraje, la valentía, sacrificio. Y el sacrificio lleva a la muerte. Así que, mátate si quieres. Devoción. Sacrificio. Nací proscrito. Enclenque. Como es costumbre, los Cabal me abandonaron para que muriera. Un viejo erudito me encontró. Él mismo vivía en la deshonra. Vio en mí un alma a la que salvar. Fue mi padre y mi maestro. Me entrenó para ser el letal instrumento de su venganza. Contra un imperio que lo traicionó y luego cayó. El rechazo, el ridículo y el tormento me hicieron más fuerte. Lo di todo para lograr aceptación y gloria. Bajo mi máscara, orador, está el rostro de la devoción y el sacrificio. No me haré con la luz por la fuerza. Eso sería admitir el fracaso, y yo nunca fracaso. Ahora ves por qué seré el elegido. Ya veo. Veo todo lo que has hecho. Nuestra operación en la Luna Joviana fue un éxito. Cuando la jaula esté terminada, lo tendremos todo para empezar el proceso de extracción de la luz. Dominus, todo lo que queríamos está aquí. A nuestra disposición, solo tienes que decirlo. No. Esta no es la forma, viejo amigo. Claro que sí. Es la única forma. Para mí, no.
esos cabal escandalosos e insolentes? ¿Qué traman ahora? ¡Sea rápido! Usa bien tu conocimiento, hechicero. Lo entiendo, Arak. Estoy dispuesto a compartir mi información si crees que eso nos librará de este sistema moribundo.